Bien, buenas noches, cadetes. Buenas noches, buenas noches. Bien, señores, hoy vamos a hablar. ¿Sobre qué? ¿Qué? Sobre las alitas a la barbecue. A la bimbumba. La capitana. Alarmas. Capitana, a mí cuando las chicas me ven, se les activa la alarma inmediatamente. Empieza a sonar esa alarma porque nada más con el hecho de tocar mis músculos, es una alerta roja. Así son las chicas, ellas me ven así, lo primero que quieren hacer es devorarme. Son así. Y se empiezan... Todas gritan igual. Yo soy como un restaurante italiano, que todas quieren comer ahí. ¿Quieres comerte el espagueti con albóndiga? ¿Quieres comerte el canelón? ¿O te guayo la trufa? Ya. Mira, varón, a mí nadie me da de comer. Ni tú. Tú sí, me lo como con las manos y hasta me chupo los dedos. Mis capitanas. Sí, es que hablando de alarma. Ay, mis, a mí no me gustan las alarmas. Es que me asustan mucho. Cuando escucho una, rápido grito. ¡Nieta! Es horrible. No sé si les he contado que yo trabajo en un beauty haciendo uñas. Sí, y entonces yo tengo una... compañera que pasa el Bluebell a las muchachas que tienen el cabello bien grueso. Y entonces ella una vez estaba y dale, y dale, y dale con el Bluebell. Deja. Y entonces, Miss, eso ha empezado a botar humo. Y de momento ha sonado la alarma. Entonces yo le estaba sacando la cutícula a una clienta y por poco le saco la uña. ¡Nieta! Hey, yo, Pink, escúchate esto. Allá en Orlando, una vez, mi hermano Carlito y yo brincamos la verja del parque de Disney y nos metimos de gratis a Air Cup, ¿ok? ¿Tú sabes dónde está la boda gigante de golf? Chacho, y ahí fuimos a los pabellones de los países. Men, fuimos pabellón por pabellón. Probando cervezas artesanales, men. Chacho, bebimos más de 1000 cervezas artesanales, bro. La verdad que este gorbeo es bien embustero, papá. Chacho, mira, estamos tan hendidos que ya yo veía a Mickey con 4 orejas, mira eso. No, mira, en verdad que sí, en verdad, en un multiverso que yo estaba, hecho Mickey Mouse tiene 4 orejas, es bien loco, y 3 rabos, hecho bien... Ah, no, era 2 rabos, que me confundí con otra cosa. No, chacho, mira, y de momento, mi hermano Calero y yo estamos bebiendo, estamos gozando, y bro, ha empezado a sonar una alarma. Y yo veo a mi hermano Calero que se queda así mirando para arriba. Y yo le digo, what's going on, bro? What the hell, man? Y me dice, mira para arriba, un tornado, man. Tornado categoría 5, como de la película Twister. Ya salimos cogiendo como unos locos, nos montamos en monogel y llegamos a Magic Kingdom y de allí nos escondimos en la high de Peter Pan, man. Y cuando mi hermano Carlito vio a Capitán Garfio, estaba tan rendido que cogió y agarró una espada y empezó a espadear con él. Y yo cuando vi a Tinkerbell, saqué la mía y se desperté. Tinkerbell cogió lo suyo. Este Flejeberto va a seguir. Mira, Garrapata, esos personajes no existen en la vida real. No, en verdad existen. Es que yo los he visto en un multiverso. Lo que pasa es que Garfio le cambia el Garfio de mano, ¿entiendes? O sea, pero, mira, ¿de qué estamos hablando? Yo no estoy hablando contigo, huele pega. Ay, la Elmer sabe bien rica, ¿viste? Captain, y después lo que pasó fue que nos cogió uno de security
allí de Disney. Achí, me quería montar un caso a mí y a mi hermano Jalero, pero nos perdonaron porque era una emergencia, tú sabes. Y pues, estamos bien. Ellos, Pink, ya tú verás que un día yo te voy a llevar a Orlando para que brinque la verja y vea la bola gigante. Me encantaría ver tu bola gigante. Yo una vez yo estaba comprando una cosita para mi apartamento, y para hacerle el cuento largo corto, sonó la alarma de local. Y yo me caí. Y todos los que estaban ahí se cayeron por salir rápido del lugar. Bien, señor. Así sonaba la alarma. Continúa. Afrodisíaca. Ustedes no se la merecen. Parece mentira. Aunque yo tengo dos perritos. No sé si he hablado de ellos. Está Bruno, el tremebundo, son como mis hijos. Y el gordito lindo de papá, Chicho. Y yo les tengo a ellos, les tengo una de esos de emergencia, que cuando yo me llevo un pito a la boca, cuando oigo una alarma o algo, yo sueno el pito y ellos enseguida reaccionan y vienen cogiendo. Bueno, realmente Chicho es el que viene cogiendo. Y enseguida no hago nada más que ponerme el pito en la boca, no tengo ni que sonarlo, viene corriendo. Bruno se hace loco y suena el pito 4 veces y ni me mira ni caso me hace. Al quinto me hace how. Así son esos dos, son criados idénticos y sin embargo reaccionan totalmente distintos. Bruno viene cuando le suena el pito 4 o 5 veces. Chicho, cuando me pongo el pito en la boca. Yo una vez, Hacho, andaba bien loco, andaba en un multiverso. Digo, ustedes saben que cuando yo estoy aquí soy pollito, pero en otro multiverso, ustedes saben que soy Miles Morales. Solo le pido de corazón que protejan mi identidad frente a los villanos, ¿ok? ¡Tú no eres Miles Morales! ¡Tú no eres Jacobo Morales! ¡Tú no eres ni Miguel Morales! ¡Tú no eres el hombre araña! ¡Tú no tienes 8 patas! ¡Tú lo que tienes es un arrebato del té de campana que te dejó en un viaje! Mira, canto insecto, yo soy Miles Morales, ¿oíste? Sí, dame una prueba. Pues mira, bien sencillo, esta es bien sencilla y mira cómo te la voy a decir. ¿Alguna vez tú has visto a Spider-Man y a mí a la misma vez? Pregúntate eso, ¿por qué no? Ya, Dios mío, señores, ¿será que yo puedo hacer una clase normal? ¡Manolo! Ah, Zulia, ¿qué pasó? ¿Sabe qué hacer cuando suena una alarma? Claro, fácil. La apago y me voy a dormir. Manolo, no. Yo estoy hablando de una alarma de incendio. Si suena una alarma, ¿qué usted hace?
me sigo durmiendo. Ajá, con un incendio, ¿usted va a seguir durmiendo? Pues claro, si el mate es de agua. ¡Desacatado! Ellos no la merecen, capitana. Aunque una vez yo compré un mate de agua también. Y no me duró nada. Digo, yo lo arreglaba porque le hablé de mis pejitos. Yo creo que no. Mis pejitos se trepaban encima de la cama y le explotaban. Yo lo volvía a sanar, le ponía curita, le ponía tape y volvían. Digo, Bruno era cuidadoso. Y él guardaba las gajas y se acostaba suavecito. Pero Chicho, como el gordito con salvaje, se tiraba y la explotaba con las pezuñas porque no se dejaba cortar las uñas. Ay, así son esos dos. Bruno se acostaba suavecito y escondiendo las uñas. Y Chicho, enterrando las uñas en el matre y que venga el chojo. Dígame, ¿verdad? Cariño. ¿Verdad? Como nota al calce, ¿verdad? Les comento, ¿verdad? Como una cosa casual, que a mí me encantan las camas de agua. Yo tengo una en casa. A mí no me gustan. Por eso la vendí. Me dejaron de gustar. Sí, lo que pasa, Carmín, que uno no puede descansar bien en esas camas de agua, porque uno está así y se mueve un poquito y de momento empieza. Y de momento te mueve y sigue, y sigue. No, deja, deja, deja. Bando, bando, ya deja, de verdad, deja. Yo soy el terror de las camas de agua. Cuando me tiro en la cama de agua, como soy así tan fuerte y tan duro, es como caerte en la piscina de Wet n Wild. Porque se forma como una ola. Sí. ¿Quieres meterte en las cascadas? ¿Mm? ¿O prefieres ver el chorro de doña Josefina, doña Fera? Pero, mira, varón, a mí nadie me lleva a ninguna piscina. Ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú. Tú sí, y metido del trampolín, olvídate. No, Miss, si me permite, ¿verdad? Un chiste. No, claro. Por si no se lo saben. ¿Qué le dijo una uva verde a una uva morada? ¡Respira, chica! Me la comí. Como si la uva morada te estuviese hablando de ahí. Tú eres la changa. Ay, en verdad, la uva buena en un multiverso, yo me encontré con Super Uvita. Eso sí, el poder era que te daba con la pepa en la cara, ¿entiendes? Y era bien. ¿De qué estamos hablando? Acho, bro, allá en Florida, tú sabes, yendo al norte de la península, llegando casi a Pensacola. Cacho, en invierno allá se pone frío, man. Acho, tú no puedes tener cama de agua. Eso es como acostarse encima de un esquimalito, man. Se ponen dura. Ah, pues mira, a ver, papá, cómprate una, porque así quizás tu pareja al acostarse siente algo duro por primera vez. Importante que no. Desconéctela usted. Desconéctela tú. No. Yo no la voy a tocar. ¿Qué hacer si escuchamos una alarma? A mí no me mire, capitana, porque yo estuve enfermita la semana pasada. Y no pude tocar el manual. Es por mis condiciones de salud preexistentes. Me diagnosticaron algo que tengo que aceptar y tengo que luchar contra eso. Y sé que lo voy a superar. Tengo estrabismo en el esfínter. ¿Qué?
Y también me diagnosticaron lazy eye, tengo el ojo vago. Bueno, realmente no está vago, está cansado por el mucho uso. Y además me diagnosticaron colesterol en el lagrimal. Y cuando me pongo triste, lloro gotas de manteca. ¿Qué hacemos si suena una alarma, Octavio? Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Estimados cadetes, señor Lecano, señor presidente, capitana. Acelere, acelere. Jueza Swing. También a Carla, acá, Kamala Harris, que no pudo venir porque es Kamala, pero ya mejorará. Amigos, todos, la pregunta es... ¿Qué hacer si suena una alarma? Si suena, identificar la alarma. Gracias, no más preguntas. Ok, muy bien, muy bien. Si yo digo que se escucha esta alarma que van a escuchar ahora, a ver, vamos a ver si suena la alarma para que me digan qué clase de alarma es esa. Vamos a ver. Sí. Esa es Miriam anoche. No. 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 Así, así. No, Octavio. Carmín. Carmín. Miss, eso suena al tipo que en la playa el domingo me tiró arena y tirarme arena a mí es un error. Miss. Se la dejé caer y cuando le metí con la paleta de playa hizo... No. Rosita. Miss, ¿puede ponerla otra vez? Que no la escuché bien. Dios mío. Alarma, por favor. Ahí está. Esa es ella. Ya sí, Miss. Esa es una clienta del beauty que le están pasando plancha y le quemaron la oreja y sonó a sí mismo. ¡No! ¡Qué raro! Siéntese. Kissimi. Esa es la tía mía que vive en Fort Lauderdale, Chaniqua. Ella grita así cada vez que se le meta al patio un cocodrilo de esos que tragan gente. ¡No! ¡No, pollito! Eso fue Captain Marvel que yo la mandé con Thanos en España escondido y así gritaba. ¡No! ¡Torres! Esa es una alarma de incendio. Exacto. ¿Sí? Exacto. Exacto. Claro, claro. Y esta que van a escuchar ahora, alguien que me diga. Alarma, por favor. Esa sí es Miriam. ¿Qué? ¡No! ¡Dios mío! Miren, señores, yo necesito un break. Yo no puedo más con ustedes, de verdad. ¿Qué es esto, pero? ¿Cómo que necesitamos? ¿Pero nosotros dónde quedamos aquí?